perla de tus ojos devuelve a andar, Catarina mi amada. Catarina policromada. Conocí, fuiste el sueño más bello de un niño. El plumaje de tu sol haciendo crecer los días de flores, elevándome en tus brazos. Fui mirando tus encantos sobre los jazmines de tu aurora. Yo considero que esa valoración la tendría que hacer en todo caso el público, ¿no?
pero nosotros hemos hecho aportes, hemos hecho búsquedas, digamos, a encontrar nuestra propia tesis, y que esa tesis musicalmente esté acercada precisamente a las raíces de nuestra música, del pueblo, de lo que tradicionalmente nuestros ancestros hacían en la música folclórica, la música regional, y lo que resulta es este híbrido sonoro, que es lo que nosotros estamos produciendo musicalmente, que algunos no necesariamente lo califican en rock, precisamente por sus influencias que tiene de la música nacional, de incluso de la trova, de la canción contestataria, la canción revolucionaria, y de todo lo que los pueblos nuestros representan. Creo que ha sido una búsqueda constante el haber hecho esta propuesta, esta amalgama de esta mezcla de género, en el cual nosotros, pues, desde que iniciamos, ya tiene su rato, tratamos de seguir en la búsqueda, seguimos esa línea, y esa es la propuesta, pues, que nosotros siempre hemos presentado. La propuesta tiene, algunos nos dicen a nosotros que tiene un nos decía uno allá en Jinotepe, es como el pinolío rock, es decir, sale de Nicaragua, de nosotros. Y así como nos está diciendo, pues, Jorge, pues, las personas, pues, se encargan de habernos dado, pues, ese adjetivo, ¿verdad?, de por qué nuestra propuesta es así, ¿verdad? Yo opino que es mucho más fácil, que todo surgió, se fue acomodando, porque las influencias de nosotros son diferentes y que las cosas surgió natural, porque cuando hablamos de búsqueda se puede malinterpretar de que estás escudriñando de una influencia directa, pero realmente nosotros musicalmente somos individuos separados, cada quien escucha su propia música, y cuando tocamos, cuando nos reunimos a arreglar, cada quien va aportando, lógicamente somos cinco instrumentos con un formato rock más percusión, por lo tanto la percusión, que es más cruda porque no tenemos un piano, tiene una influencia bastante potente, lo jala un poco, pues, al afro, y ese afro también son las raíces de la música latinoamericana. Entonces es una casualidad y a la vez una búsqueda en los compositores, porque ellos son los que trabajan más en el sentido intelectual, ¿no? En la lírica y en lo que es la música. Pero yo creo que ha surgido así, a la hora de los arreglos, pues complementamos y ha tenido una tendencia existencialista, tradicional, folclórica, rock, que no perdamos el rock. Pues. La canción Caraguana, loco, se fue en el cine. ¿Y en la voz? Bueno, con esa canción. Yo estaba en Granada y llegaron los cineastas, Alex Cobb, los actores, y hicieron la escenografía, yo miré cómo montaron todo el escenario, ¿verdad? Y el proceso de filmación, por casualidad tuve la dicha de ver, ¿verdad? Eso, y de ahí surgió la idea de mencionar en la canción el nombre del cine Caraguala, que es donde, uno de los lugares donde se estrenó la película, y donde a esta película le dan un carácter cinematográfico posmoderno, con ciertas citas donde los tiempos se adelantan o se fusionan, y de todo esto nació una versión de una letra de una canción que quería decir cómo fue el dolor de la gente
tocar, poner, como dicen, poner el dedo en la llaga e imaginar cómo los niños sufrieron o cómo fue quemada Granada en una óptica de nuestra música. Quizás la película dice otras cosas similares, pero nosotros la decimos más con tal vez con metáforas o tal vez con o también con un lenguaje un poco más más duro. Y bueno, yo quiero mencionar al escritor Leonel Delgado, que es catedrático de Chile en literatura, formador de doctores en literatura, y que es el hermano que junto conmigo hicimos la letra de la canción, y por ahí vino, nació esa canción de que es una de las canciones que más pide la gente cuando tocamos en los escenarios. Y bueno, no sé si quiere que le diga algo más al respecto. Sí. Sí. Y lo de siempre, pues, nosotros hablamos de identidad nacional, cómo podemos preservar nuestro ser nicaragüense, cómo prevalecer en un mundo poliangular con el desarrollo de la cibernética y con las redes y con la gran cantidad de influencias que vienen a nosotros diariamente, a cada momento, a cada segundo. Y en este particular, pues, las canciones, nosotros, en lo personal, pues yo no me pongo una meta de a la hora de crear, de hacer, como dijéramos, lo más oscuro, lo más pesado del rock, sino de que yo dejo de que fluya la canción a como venga, pero tratando de desarrollar la temática y promoviendo esto de la identidad nacional, de valorar nuestros paisajes, de valorar nuestra historia, de que las nuevas generaciones también conozcan, sepamos qué es lo que ha pasado en este paisaje nicaragüense, qué es lo que ha pasado en nuestra historia. Pienso también de que no se puede solo decir de que sea indigenista y nacionalista, sino que en los dos álbumes que tenemos grabados puedes escuchar una variedad. Por ejemplo, hay una canción que se llama Antes Que, y pues me acuerdo que la arreglamos y me gusta mucho el ritmo, que es funky, el bajo y todas las estructuras. Entonces no podríamos decir también que estamos encasillados en solo un género, sino que hemos tratado de hacer una gran variedad. Está Musa, Llévame Contigo, que es una especie de trova solo con los bongos, que lo grabamos en el estudio Resonante Record de Linux Alvarado. Y pues todos los discos que tienen, hay variedad de cuando estuvimos en España, y algunos ritmos allí que me recuerdan en Catarina, bien mediterráneo, bien la última parte de Catarina lleva esas influencias de ese tipo de música, la riqueza de la percusión y ese tipo de cosas. Sí, yo concluiría que quizás estamos alejados tanto de la pretensión de ser, sino más acerca de la autenticidad, o sea, del ser. Y Nicaragua, Aniceto Prieto es Aniceto Prieto porque es auténtico, es Aniceto Prieto. Pues los guerreros soles, somos guerreros soles, y nuestro sonido, nuestro ser, nuestra forma de ser, incluso personalmente, como somos nosotros, está muy cerca de la autenticidad. Así somos, así es nuestra música fluye también por nuestra forma de ser, nuestras raíces. Incluso venimos de un pueblo del sur, de Managua, Jinotepe. Entonces, como tal, yo creo que no es tanto el hecho de pretender ser algo, sino que ha fluido, y ese fluir viene en la autenticidad, en el ser de nosotros mismos.